Este caso violento ocurrió la noche de este jueves. De acuerdo al reporte oficial de la Policía Nacional, Jorge Luis Madrid Olivero se encontraba fumando un cigarrillo en una esquina del barrio Maregua de Valledupar, cuando fueron abordados por un sujeto que transitaba a pie, de piel morena, y quien sin mediar palabras le disparó indiscriminadamente. Madrid Oliveros presenta una herida en el glúteo, una en el brazo derecho, otra en la región abdominal y una en el flanco derecho. Mientras Andrea Carolina, quien también resultó lesionada, registra una lesión en la pierna izquierda al ser alcanzada por una bala cuando se encontraba en la puerta de una vivienda. Estas personas fueron trasladadas inmediatamente al Hospital Eduardo Arredondo Daza C de San Martín, de donde posteriormente fueron remitidas a una clínica. Las autoridades se encuentran investigando este caso para dar con el paradero de los responsables. ¡Feliz Navidad!